Bienvenidos a todos nuevamente a nuestro programa en el que siempre vamos a buscar estar mejor. Recordad que puedes vernos todos los jueves en este mismo horario y misma sintonía. Y muchas gracias al Colegio Médico que siempre nos presta su auditorio para realizarlo. Hoy vamos a hablar de dos temas particulares, como ser la importancia de los problemas somatoemocionales en lo que es la kinesiología y también de la Juventud de la Libertad Avanza, que viene realizando varios eventos a lo largo de todo el año. Y continuamos en estar mejor de la siguiente manera. Continuamos nuestro programa y ahora vamos a hablar de un tema llamado los problemas somatoemocionales y cómo afectan a la tensión del cuerpo, la musculatura y demás componentes. Y acá estamos con el licenciado Majin Weiss, que nos va a hablar al respecto. ¿Cómo está, licenciado? Hola Cristian, ¿cómo estás? Bueno, en realidad las técnicas somatoemocionales son técnicas kinesiológicas que van destinadas a desbloquear zonas del cuerpo las cuales son causadas por problemas emocionales. Las emociones generan bloqueos en el cuerpo, tensiones musculares que hay que identificarlas para eliminarlas. ¿Por qué? Y bueno, porque alteran la fisiología, la biomecánica, el movimiento. Y si eso se perpetúa, esa tensión, esa alteración se perpetúa, también perpetúa a su vez potencia la emoción. Generalmente, una emoción genera siempre una respuesta, ya sea muscular, hormonal, endocrina, gástrica, genera un montón de respuestas las emociones. Y esa emoción, si se perpetúa, puede generar algún síntoma en el cuerpo y alterar una digestión, puede alterar un trastorno intestinal, puede alterar el sueño, la vigilia, el humor. Entonces, desbloquear al cuerpo, sacarle esa tensión, ayuda también a trabajar la emoción. Y a la par con el estrés y la raíz también del problema emocional del paciente. Claro, porque lo que pasa es que siempre una tensión emocional que se quede y se perpetúe en el cuerpo va a ser un potenciador o inclusive va a ser una zona gatillo para despertar a la emoción. O sea, que no es solamente que la emoción repercute un problema en el soma, en el cuerpo, sino también que el soma y el cuerpo genera un problema en la emoción, o sea, estimula la emoción. Entonces, entre ellos, obviamente que estamos sometidos a un montón de circunstancias emocionales todo el tiempo, en cualquier momento del día, y siempre eso termina repercutiendo en el cuerpo. Y bueno, la forma es detectar los lugares, saber trabajarlos como para desbloquear esta simbiosis o esta relación emoción-cuerpo, tensión y emoción. Desbloquearla, romperla. Exactamente. Y por ejemplo, ¿cuáles son las técnicas que usted como kinesiólogo utiliza Sí, en estos problemas? en realidad hay zonas que son muy somatoemocionales, o sea, que como es, representan, siempre están mostrando que hay un problema emocional. El lugar, tal vez, que más exprese un problema emocional es la zona diafragmática. Siempre un diafragma expresa un poco el estado de ánimo de la persona. Una persona que está nerviosa, una persona que tiene una respiración superficial, agitado, ingresa poco volumen de aire al pulmón, se oxigena mal. Inclusive el llanto siempre sobreviene después de una inspiración profunda. El llanto, siempre se inspira profundo y se emite el llanto. Entonces, la zona más somatoemocional, uno de los músculos más somatoemocionales es el diafragma. Y bueno, y ahí tengo obviamente para trabajar ese diafragma, para relajarlo, aflojarlo, y también todo lo que son los trabajos de respiración, donde hay un montón de técnicas que abarcan y usan, inclusive la meditación, usan a la respiración como mecanismo para trabajar una emoción, para calmar el sistema nervioso y relajar la emoción. De hecho, un buen trabajo respiratorio que me relaje el diafragma, me genera la tensión emocional, me relaja el sistema nervioso y la persona puede dormir. Muchísimas personas se ven beneficiadas con un trabajito de respiración a la noche antes de dormir. Y obviamente que uno sí a veces sin darse cuenta, trabajar la respiración mejora hasta el punto de vista que uno tiene sobre las cosas.
Inclusive hasta cambia la visión de las cosas que uno tiene sobre un problema. Uno tiene un problema y dice, bueno, yo estoy enojado con tal persona y ese enojo, esa emoción me genera una tensión diafragmática y de repente ya me acuerdo de respirar, empiezo a respirar y automáticamente todo lo que yo piense con respecto al problema cambia, se modifica. Ajá, exacto. O sea, Entonces, como que te por tomas eso tiempo para analizar tu problema, tomártelo con calma y ver cómo cambia, seguir. cambia, cambia, totalmente cambia. Entonces, no es que la respiración o el movimiento diafragmático, la tensión que genera en el diafragma, como repercute directamente en la emoción y en la forma en que pensamos y en la forma en que actuamos. Por eso que el diafragma tal vez sea el músculo somatoemocional Por por excelencia. excelencia. Lamentablemente, y además el músculo que en todo el día usamos hasta cuando dormimos. No, no para. No para, el Exactamente. músculo que no Como para, el corazón, como el así que. corazón, no para. Entonces, bueno, es un músculo a tener en cuenta, es un músculo a trabajar, es el músculo a trabajar. Inclusive yo creo que por más que una persona venga por un problema de rodilla Ajá. a una consulta kinesiológica, creo que mirar el diafragma no estaría mal. Claro, por supuesto, porque después de todo, cualquier tipo de dolor o tensión en el cuerpo ya afecta a todo como una cadena. Claro. Yo salgo de mi casa, caigo de la escalera, me doblo el tobillo y eso también repercute un problema emocional en mí. Ajá. Porque obviamente tener un esguince de tobillo y bueno, me Ya te genera toda amarga una todo el pena amarga, día. me genera preocupación, que no puedo hacer deporte, no puedo ir a buscar a mi hijo, un montón de cosas que me tengo que ocuparme de ese problema. Así Ya es. tengo otros problemas que ocuparme, sumo un problema más. Entonces también genera un esguince de tobillo, genera un problema emocional. Pero ahí está algo que yo lo suelo charlar con los pacientes, que nosotros no nos damos cuenta de lo sano que estamos. Después nos pasa una pavada, como usted dice, un esguince de tobillo y ya estamos todo el día preocupándonos por eso. Imagínate si una patología mucho peor. Bueno, lo importante es tenerlo en cuenta siempre en el momento de consulta, tener un poquito en cuenta un poco la emoción del paciente, Ajá. en qué estado emocional se encuentra. Claro. Tenerlo presente en el momento de la consulta y si se puede hacer algo que creemos que amerita, y bueno, hacerlo. Obviamente, como recién dije, el diafragma es uno de los músculos, hay otros sectores. Cualquier músculo puede estar sometido a un problema emocional, cualquier músculo del cuerpo. Hablo del diafragma porque es el más común, el que más se nota, el que más se ve, pero cualquier músculo puede estar sometido a un problema emocional. Y hay un músculo que, no sé, en mi ignorancia, por supuesto, digo que por excelencia, que siempre cuando uno está estresado, cuando está con algún problema o algo, el cuello o los músculos de los hombros, como algunos también los conocen, que te abarca desde la nuca hasta el hombro directamente todo el dolor. Bueno, ahí hay que hablar de, hay emociones que también estamos sujetos y que son emociones que las aprendemos de chicos, que a veces son la frustración y el fracaso. La frustración y el fracaso puede estar, están constantemente, estamos sometidos a situaciones de frustración y fracaso. Las frustraciones generan un tipo de problemas, de tensiones musculares y los fracasos otros. Entonces, por ahí cuando los problemas son en la parte anterior del cuerpo, hablamos de tal vez una frustración y cuando vemos problemas, hombros cargados, cinturas cargadas, problemas posteriores, por ahí hablamos de fracasos. Entonces, por ahí tenemos también una forma, no digo que es la única ni la más efectiva, pero es una forma de mirar al paciente y entenderlo un poquitito más al paciente, si está bajo una influencia de fracaso o una influencia de frustración. Eso es como un puntapié como para empezar a entender un poco lo que puede llegar a tener el paciente. Ah, mira, vos, entonces cada problema puntual afecta al cuerpo o a la musculatura de determinada manera. De forma diferente. Mira vos. Entonces, están todas las emociones relacionadas a la frustración, todas las emociones relacionadas al fracaso. Ajá. ¿Y qué me puede decir, por ejemplo, de la depresión? Ah, bueno, yo sin trabajar la depresión, porque soy kinesiólogo y no me enfoco directamente a la depresión, lo único que puedo decir y que veo en la consulta diaria, que mejorar el sueño, la calidad del sueño, mejora cualquier estado de ánimo. No hay ninguna patología o estado de ánimo que mejore si no se mejora el sueño.
Y acá creo que los kinesiólogos tenemos muchísima herramienta, no solamente para hacerlas al paciente, sino para muchos consejos para darle al paciente cómo tiene que ser un buen descanso. El Claro. kinesiólogo tiene que formarse, los médicos tienen que formarse en cómo saber cómo tiene que ser un buen descanso. Y no estoy hablando de medicación, ni siquiera tampoco estoy hablando de terapias kinesiológicas en sí. Hay que formarse para saber cómo se llega a un buen descanso, porque no hay ningún estado de ánimo y no hay depresión que se cure si la persona duerme mal. Es más, claro, las personas están irritadas y fuera de foco o depresivas, son personas que duermen mal. Entonces, el dormir bien es creo que el puntapié como para empezar a encarar cualquier tratamiento de depresión y, o lo que fuese. Y el dormir bien, por ejemplo, ¿cuál sería? Porque muchas veces nos preguntamos, ¿cuánto tengo que dormir? ¿7, 8 horas, 10 horas, 12 horas? ¿Cuánto sería lo adecuado dormir? En realidad hay ciclos que hay que respetar y nosotros funcionamos con el sol. O sea que cuando el sol baja, nuestros ciclos hormonales cambian, nuestras hormonas se modifican y eso ya nos está diciendo que tenemos que empezar a descansar, a relajarnos y dormir. Todo lo que se aleja con la puesta del sol, o sea, cuanto más lejos nos acostemos a la puesta del sol y seguramente el descanso va a ser peor. Cuanto nuestro descanso se acerque a la puesta del sol, nuestra recuperación va a ser mejor. Si pensamos que el sol se oculta a las 20 horas y tal vez alrededor de hora y media, 2 horas y media, tendríamos que estar durmiendo. Perfecto. Pero ahora, si dormimos a las 12, si dormimos a las 2 de la mañana, o dormimos a las 4 de la mañana, y nos estamos alejando de esa puesta del sol, nos estamos alejando de un ciclo, se llama ciclos circadianos, en los cuales esos ciclos se empiezan a alejar y todo el sistema hormonal, endocrino, lo que fuese, se empieza a alterar. Hay personas que están acostumbradas a estar muy fuera del ciclo. Los chicos hoy en día están muy fuera del ciclo, lamentablemente. Y repercuten de diferentes formas. Nosotros somos el hombre, una especie que terminó, creo que el mapa genético hace 40.000 años, terminó de formar. O sea, tenemos toda una evolución como para no respetar esa evolución. No respetamos esa evolución genética que traemos. Y no, y acostarnos tarde hace que vayamos contra nuestra genética, contra lo que somos. O sea, somos esto gracias a una evolución. Esa evolución hay que respetarla. Y hay que tratar de no torcer esa evolución no, porque por supuesto. somos esto. O sea, entonces, todo, de vuelta, todo lo que se aleje a la luz del día, un descanso que se aleje de la luz del día, es un mal descanso. Buenísimo, licenciado. No, y para cualquier consulta que la gente quiera consultarlo, quiera tratarse con usted, ¿dónde se pueden ir a atender? Bueno, nosotros estamos atendiendo, tenemos el consultorio por Avenida Vera, 1458, lo que sería Costanera entre Catamarca y San Lorenzo, acá en la ciudad de Corrientes. Y bueno, siempre estamos ahí atendiendo a las personas también. Algunos pacientes nos encuentran por internet, googleando, buscando información y nos encuentran. Pero bueno, siempre predispuesto ante cualquier duda y situación que las personas necesiten. Buenísimo, licenciado. No, por favor. Antes que nada, muchas gracias por venir. No, por favor. Gracias, Cristian. Y continuamos a estar mejor de la siguiente manera. Estamos construyendo hoy la provincia del futuro. Ahora que está de moda, queremos decirte que en Corrientes hace muchos años que no solo tenemos equilibrio fiscal, sino también tenemos superávit. Que la deuda de Corrientes es de apenas el 1% de nuestros ingresos y que la tasa de empleo supera a la media del NEA. Que tenemos los impuestos más bajos del país y un banco sólido y solvente que financian los sueños de los correntinos. Corrientes, somos todos. Supermercado Tata ya llegó a nuestra ciudad con los precios convenientes, lo mejor para tu hogar. El supermercado Tata, mejor precio y calidad. El supermercado Tata ya llegó a nuestra ciudad con los precios convenientes, lo mejor para tu hogar. El supermercado Tata, mejor precio y calidad.
ya sabes que todo, todo lo encuentras acá. Licenciado Cristian Fedullo, kinesiólogo. Tratamientos de masoterapia terapéutica. Rehabilitación traumatológica. Kinesioterapia respiratoria. Tratamiento del dolor. Licenciado Cristian Fedullo, comunícate con nosotros para saber más. Porque estar conectados es estar mejor. Recordá que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como estarmejor.tv. Y si te perdiste alguno de nuestros programas, puedes mirar mi canal de YouTube como Cristian Fedullo. Y si tenés algún tema que recomendar o alguna recomendación para el programa, tenemos nuestro mensajero telefónico que es el 3794-394559. Y continuamos en Estar Mejor de la siguiente manera. Fuego Sancó, Bazar Criollo. Parrillas, fogoneros, bazar de fundición, tablas de madera, utensilios de asador, cuchillería, termos, mates, caminos de mesas, braseros, planchetas, copas, vasos y mucho más. Tenemos todo para armar tu quincho y que vos presumas con tus invitados. Ruta 12 y Ruta 43, Paseo La Terraza, local número 4, Fuegos & Go, Bazar Criollo. Estamos construyendo hoy la provincia del futuro. Sumando esfuerzos de incluir futuro y conectar igualdad, estamos cerca de cumplir el objetivo de que cada alumno de la escuela secundaria tenga su propia computadora equipada con software legal. Eso, sumado al programa de conectividad que lleva adelante Telco y las plataformas de contenido Corrientes Play y Educa Play, constituyen un ambicioso programa de inclusión digital para todos nuestros jóvenes. Estamos construyendo hoy la provincia del futuro. Corrientes, somos todos. Continuamos nuestro programa y ahora vamos a hablar de lo que es la juventud en La Libertad Avanza. Y acá estamos con un miembro de la juventud que es Otto Kessler. ¿Cómo Hola, estás, muy buenas, todo bien. Un placer de estar acá nuevamente. Ya hemos venido con anterioridad a hablar sobre lo que era
Mucho antes de que asuma Milei como presidente. Exactamente. Hace rato ya no quería aparecer por acá, Otto. Estaba ocupado, sí, porque estuve viendo desde que asumió el presidente que estuvieron a pleno trabajando por todos lados. Afiliando, organizando muchos eventos. Tenemos nueva sede partidaria, ubicada 25 de mayo, 1648, si quieren pasar a afiliarse. Perfecto. Y en lo que es la juventud de la Libertad Avanza, usted también, como me dijiste, tras cámara, organiza en diferentes eventos. Sí, organizamos diferentes eventos. Ahora queremos hacer deportivos, eventos deportivos donde los chicos se involucren, porque la verdad que vos vas por la calle y le preguntás a un chico, ¿te interesa la Libertad Avanza? Te va a decir que sí, pero no hay nada que le llame la atención para ir. Nosotros queremos involucrar más a los jóvenes, darle un incentivo para ir a la Libertad Avanza. ¿Y qué tipo de eventos deportivos, por ejemplo, quieren hacer? Podría ser un partido de fútbol, un partido de vóley, con premios así como una pelota de fútbol, una pelota de vóley. Ajá. No, la verdad que no estaría nada mal. Ya se estuvo planeando. Dentro de poco vamos a tener un torneo de fútbol. Nada más lo que es el deporte, no solamente de hacer un evento en sí, sino también tiene gran importancia en lo que es la salud, la camaradería, que mucha gente se reúne, hace amigos, conoce gente. Exactamente. Muchos dicen que la juventud de la Libertad Avanza es un equipo. Ajá. Yo lo veo más como una familia, porque estamos todos unidos. Hacemos en conjunto muchas cosas que a la larga va a ser muy importante. Y vos sabés, Otto, que yo conocía, acá sobre todo en Corrientes, en Chaco y otras localidades, otras provincias, conocí muchos partidos, pero yo veo en la Libertad Avanza que no hay tanta competencia el uno al otro, no hay tanta enemistad entre equipo ahí. Como vos decís, se ve como más como una familia, hay mucha camaradería ahí. Sí, lo principal sería ayudarnos el uno al otro. Así comenzó todo. Ajá. Nosotros queremos el bienestar para nuestro país. Por ejemplo, la gente grande, mucha gente votó a Milei. Sí. Sabiendo que no va a poder disfrutar, por así decirlo, de todas las cosas buenas que podrían llegar a pasar. Ajá. Y ahora los jóvenes, nosotros tenemos que involucrarnos más en la política para que esto crezca. Que en unos años seamos potencia como país. Exactamente, y también vamos por un camino porque fue bajando la inflación, en muchos organismos del Estado se fueron regulando drásticamente las cosas. Recortaron muchos ministerios que estaban mal distribuidos. Sí, mal distribuido. Y también hablando de la juventud, Otto, me dijiste también que van a organizar diferentes eventos, pero también organizaron diferentes eventos con anterioridad. Sí, el primer evento nacional de la juventud fue acá en Corrientes. Ajá. Donde vinieron gente, hasta incluso de otros países. Mirá vos. Vino gente de Brasil, de Uruguay. Ah, sí, con razón. Yo pasé ese día por ahí y veía gente que no hablaba nuestro idioma y no entendía nada. La bandera de Brasil también. Mirá vos, Otto. Y lo bueno de eso es que no solamente este país está despertando, todos los países están despertando. O sea, se viene algo mundial desde mi punto de vista. Perfecto, perfecto. Y con la juventud también trabaja, además de haciendo eventos o cosas así, ¿hacen otro tipo de trabajo más territoriales? Sí, claramente. Ahora estamos abriendo nuevas sedes a todo lo largo de Corrientes. Están invitados. Después dejaré una lista de dónde están las nuevas sedes. Ajá. Sí, estoy viendo que no solamente acá en Capital, sino en diferentes localidades. Sí, vi en sus redes que están inaugurando sedes. En Corrientes necesitamos renovar, por así decirlo, la política, porque anda fallando últimamente, desde mi punto de vista. Sí, encima el año que viene se vienen las elecciones, así que vamos a ver qué tipo de guerra se libra ahí. Y Otto, ¿cómo vos ves este panorama del año que viene? Si bien todavía ya se definieron candidatos, eso fue lo que anunció la Libertad Avanza, no vamos a decir todavía quiénes, pero ya se definieron. ¿Y cómo vos ves el panorama el año que viene acá en la provincia? Y la verdad, yo creo que va a ser un boom. Nuestros candidatos tienen muchas chances de ganar, porque en anteriores elecciones, o sea, el año pasado, nos fue bastante bien. Ajá. Las primeras elecciones habíamos ganado, la segunda perdimos, las terceras estuvimos ahí, ganamos, pero la verdad que recontra bien. Más nuestros candidatos se están demostrando mucho, están abriendo sus alas, por así decirlo. Son, desde mi punto de vista, muy buenos candidatos.
Buenísimo, Otto. Y además estoy viendo también que cada uno de los candidatos está haciendo trabajo territorial de ir a cada localidad, conocer a la gente, presentarse a todos, dar su idea de propuesta. Sí. Están haciendo con tiempo trabajo territorial. Por ejemplo, David Moulin últimamente recorre todo Corrientes. Ajá. Junto a Lito Yankovic, Lisandro Almirón en sus tiempos libres, porque como bien sabrán es diputado nacional, no tiene mucho tiempo libre. Claro. Pero igual se toma su tiempo para ir a recorrer las localidades. Buenísimo, Otto. Antes que nada, muchas gracias por venir y cualquier cosa, estamos a disposición para avisar. Muchas gracias. Por favor, un gusto. Y continuamos en Estar Mejor de la siguiente manera. Muchas gracias a todos por compartir nuevamente con nosotros nuestro programa. Muchas gracias también por todos los mensajes que nos mandan, recomendándonos temas, felicitándonos por el trabajo que hacemos. La verdad que muchas gracias. Lo hacemos como hobby con todo el equipo. Y también muchas gracias al Colegio Médico que nos presta siempre su auditorio para realizarlo. Todos los jueves en este mismo horario y mismas sintonías nos puedes ver. Nos vemos la semana que viene. We'll be right back.